Y cuando acaba esta serie de equivocaciones, esta catástrofe dancística, regresan los seis hombres y las vuelven a sacar a sus bailarinas de ahí del escenario como maniquís, las levantan otra vez todas tiesas, hasta que la última, es muy curioso, llega el bailarín por ella, ella está con los brazos abiertos en cuarta posición, se lo cierra al pecho, la dobla del torso hacia abajo como si estuviera doblando una silla, la carga, dobla los pies para arriba y la saca así, pues realmente como si fuera una silla plegable, la saca del escenario. Y mientras está pasando eso, del otro lado del escenario, cerca del piano, hay dos hombres de saco, uno marrón y otro rojo, que llevan cargando a la chica principal, a la del sombrero, la ponen en una silla y le empiezan a probar distintos modelos de sombrero. Uno de ala, más corta que el que usa, en morado, muy fuerte. Otro pastillero que no le gusta, ella simula estarse viendo en un espejo y a todo dice que no. Hasta que por fin le ponen un enorme gorro de plumas, azul pálido, como una enorme peluca de plumas que sacude la cabeza y se mueve todo. Y con ese, bueno, ya está encantada, se siente fascinante con ese gorro, se levanta feliz, empieza a bailar y cuando está caminando, atravesando el escenario, sintiéndose, bueno, la gran estrella con este gorro de plumas, se le atraviesa del otro lado una chica con el mismo sombrero. Entonces la voltea a ver, queda una cara de desconcierto y todo ese garbo con el que estaba caminando, pues nada más arruga la espalda y sale caminando con total desgano del escenario. Y todo esto está sucediendo con el preludio Opus 28, número 7, que pues es esta música de las sílfides que nos va envolviendo en la dulzura. Y así sale de escena nuestra frustrada bailarina y en el mismo momento llega la esposa, esta del sombrerito café, se siente en su silla y está, ay, ya, también ella sola en el escenario, ensimismada, totalmente perdida en la música, contemplando el piano, ¿no?, y dejándose envolver por las notas que está escuchando. Y por atrás, con la misma dulzura de la música, vemos cómo va avanzando el esposo con pasos sigilosos, con un cuchillo en la mano. Y en el momento en que está como dispuesto a dar el golpe, la esposa voltea, él esconde su cuchillo, ella le hace unas caras, él le contesta ahí con unos gestos, se queda parado atrás de ella y vuelve a retroceder. Y vuelve a venir caminando otra vez, con el cuchillo en la mano y se acerca otra vez hacia donde está la esposa, pero pues ya ni tiempo tiene de esconder ni nada, ni de espantarla, porque ella, ay, pues como que ya se hartó del marido, de estar sola en el escenario, dobla su silla y se va. Y él se queda ahí con unas ganas de asesinar a su esposa, porque seguramente esto es como estos simbolismos que decía Robbins, que uno durante el concierto pues se deja llevar por sus ensoñaciones, pues a lo mejor, digo, no lo estaba haciendo físicamente, pero sí, mientras escuchaba esta hermosísima música de Chopin, lo único que le pasaba por la cabeza era asesinar a su esposa. Y sigue sonando este preludio Opus 28, número 7, y entonces entran dos parejas, que son las dos chicas de los gorros de plumas, con sus respectivos acompañantes, y empiezan a bailar. Y esto es, sin ser tan chusco como el vals de los errores previo, pues también como que entre los cuatro quieren bailar, hacer una especie de pas de quatre y se van enredando, como atorando uno por otro. Entonces, de repente, por ejemplo, están dos tomados de las manos y tiene que pasar otra por en medio, pero como no le suben los brazos, pues acaba pasando con las piernas por encima de los brazos. Y a la mitad de este enredo, para acabar de complicar las cosas, llega una tercera pareja, que es otra chica con uno de estos enormes gorros de plumas. Y bueno, pues se les va complicando más la coreografía. Y esto termina de una manera muy curiosa. Hacen un círculo en el centro, hombre, mujer, todos viendo hacia adentro como un team back de fútbol. Y están abrazados y se van abriendo uno por uno.
y se van yendo hasta que se queda la chica del sombrero, o sea, digamos, la bailarina principal, se queda sola y vemos que tiene una mano en su mano. Cuando se deshace este grupo de los seis, tiene una mano que es, por supuesto, una mano de plástico. Y entonces ella voltea a ver un lado a otro, como que camina a un lado y a otro tratando de ver de quién podrá ser esa mano. Se da cuenta que el público la está viendo y hace un gesto así como de sorpresa. Se la guarda detrás de la espalda y avanza como muy disimuladamente hasta el piano, con donde está abierta la cola del piano, la caja. Y sin que aparentemente nadie se dé cuenta, echa la mano esa ahí atrás del piano, se abraza al piano, se desliza y se queda ahí pues con cara de yo no hice nada, yo no sé nada y yo no vi nada. Y mientras está ella tratando de ocultar esta sorpresa de que alguno de los bailarines que estaba con ella se le zafó la mano, empieza a sonar la mazurca en sol mayor y entonces entran seis hombres con esto de vestuario blanco, pero tienen unos gorros militares con plumas rojas y vienen acompañados por el esposo, el famoso esposo, que también se ha puesto uno de estos gorros rojos con plumas. Y él, pues aquí está totalmente dispuesto a coquetearle a la chica y conquistarla como de lugar. Por eso, estos aires marciales, ¿no?, de la mazurca, pues le van a ayudar, seguramente en su imaginación, a conquistar a la hermosa chica tan amante de la música. Y entonces él empieza a bailar, como con saltos y giros muy virtuosos, pues para llamar la atención y para conquistarla. Y la chica, podemos ver en su rostro, que se siente totalmente halagada por todas estas demostraciones y gestos hacia su persona. Pues a quién no le gusta que le coqueteen de esa manera, ¿no? Y están bailando y luego él le da una patada en el trasero a la chica y ella pone una cara de sorprendida, pero pues siguen bailando con estos seis bailarines que también están pues vibrando al tope de la música. Pues empieza a ser también como un baile muy enérgico en donde unos se cargan a otros, saltan unos con otros. Y, por ejemplo, hay un momento donde hay un toque de tambor y ella hace unos swivis a la punta, así con los pies, muy rápido. Y todos empiezan a saltar por todo el escenario. Y en algún momento el esposo brinca, lo cacha uno de los soldados y justo en ese momento, pues claro, tenía que ser, entra la esposa y todos se quedan, ¿no?, y pues ahí arruina la diversión. Y van saliendo porque pues el esposo pues lo tienen que poner en el piso. Todos con cara de, ay, ya llegó esta señora a aguafiestas. Le hace, por supuesto, un escándalo con gestos de, mira nada más tú, ¿qué estás haciendo? Este el ridículo bailando aquí, tratando de conquistar a esta muchachita. Y van saliendo todos atrás del esposo pues con cara de, bueno, pues ni modo, ya nos vamos. ¿Y qué tal si pues nos vamos con este preludio? Opus 28, número 7, y la mazurca en sol mayor, en donde el esposo pues está haciendo su mejor esfuerzo para conquistar a la chica guapa de este ballet. Es de nuevo Vesela Pelowska al piano.
Fuete. La siguiente escena es un momento que a mí me gusta mucho. Es el preludio de Los Paraguas. Y está montada con el preludio Opus 28, número 4, que se le conocía como Gota de Lluvia. Y entonces, como Robbins no quería seguir usando estos títulos que le ponían a la obra de Chopin, pero de alguna manera pues representaba algo durante este montaje. Tenía que ver algo con el título, ¿no? Entonces, en este preludio, que se le conoce como el preludio de Los Paraguas, entra el chico que vimos justo al inicio del ballet, que tiene una mascada negra, una bufanda negra en el cuello, y trae un paraguas. Y como que pone la mano, está lloviendo dentro del teatro, ¿no? Pone la mano y siente que va a empezar a llover, abre su paraguas. Luego llega la esposa, con un paraguas negro también, cerrado, y lo voltea a ver. Como ve que el chico ya lo abrió, pues ella lo abre. Y luego llegan las otras dos señoritas elegantes con sus paraguas cerrados y lo van abriendo. Y en total, pues así todo el grupo va llegando y pareciera como si tuvieran más confianza para estas consultas del clima en verse las caras a ellos y estos gestos de estará lloviendo, ¿no? Que lo que realmente dice el ambiente, ¿no? Más bien como que ellos leen que va a llover o que está lloviendo en lo que los demás están haciendo, no tanto en si realmente sienten la lluvia. Y pues todo este grupo va abriendo su paraguas, todos los asistentes del concierto, mientras el pianista sigue tocando tranquilamente, y van paseándose y salen y entran del escenario, atravesándolo de izquierda a derecha, así vamos viendo grupos, y luego están todos, y esto es como lo que más me gusta, porque primero van solos, y de manera imperceptible, mientras van caminando, ya sea en diagonal o horizontalmente, de repente se forman grupos de dos. Y estos siguen sin dejar nunca de moverse, están en constante movimiento, la caminata no para. Estos grupos de dos de repente se vuelven un grupo de cuatro y entonces cierran dos paraguas. Y así siguen avanzando y luego estos grupos de cuatro se convierten en grupos de ocho, dos grupos de ocho. Y entonces cierran cuatro paraguas.